1825 el libertador Simón Bolívar decretó a Catacaos como distrito. Cientos de turistas visitan anualmente a esta heroica villa, motivados especialmente por su gastronomía, su tradición y su cultura. Acompáñanos en este viaje a recorrer Catacaos y a conocer un poco de sus secretos y todo lo que podemos encontrar acá. Esto es Cero Límites, mucho más de lo que te imaginas. Qué gusto, señor alcalde. Estamos ya acá en Catacaos, una ciudad heroica, con mucha historia, artesanía y turismo. Señor alcalde, cuéntenos un poco, denle una bienvenida. Bueno, en primer lugar, nosotros contentos acá, la gente de Catacaos, de que ustedes nos visiten. Y para nosotros, como siempre, cuando alguien llega a tu casa, nos sentimos alegres y te recibimos con los brazos abiertos. Hay muchas cosas que conocer en Catacaos, pero al margen de lo que tú vas a tener la oportunidad de conocer, vas a ver también la calidez con lo cual y el cariño con lo cual recibimos, sobre todo al turista, pero también en especial al hermano ecuatoriano, ¿no? Una ciudad que tiene tierras muy fértiles, una gastronomía exquisita y sobre todo bastante turismo debido al comercio artesanal, ¿no es así, señor alcalde? Sí, mira, Catacaos de toda la región Piura es la parte central en lo que se refiere a artesanía, ¿no? Aquí a lo largo del tiempo no hemos dejado de lado nuestras costumbres, no hemos dejado de lado nuestras tradiciones y lo mantenemos y lo hemos venido mejorando. Por ejemplo, en lo que se refiere a los incas, que ellos utilizaban una bebida típica que es la chicha, nosotros esa bebida lo seguimos conservando, pero lo hemos... Vamos incluido a probar hoy. Claro, tiene que ser, y la chicha lo hemos incluido dentro de nuestra gastronomía. O sea, cuando tú, por ejemplo, saboreas un plato aquí de Catacaos, siempre como parte final siempre te pone una chicha de jora de Catacaos, ¿no? Pero para refrescar un poco también para, por el para calor, refrescar, ¿no? Y para asentar lo que tú hayas saboreado, ¿no? El cabrito, el ceviche, el seco de chabelo, el copús, la malarrabia, o sea, lo que tu paladar ha tenido la oportunidad de disfrutar, siempre una chicha de jora de Catacaos, ¿no? Y que es una bebida ancestral de los incas y que lo hemos mantenido. Pero no solamente eso, nosotros en Catacaos, por ejemplo, nos hemos diversificado en la parte artesanal. Hemos trabajado bastante el oro, trabajamos bastante la plata y con eso hemos, inclusive, somos patrimonio de la nación, el trabajo de la plata. Y no solamente eso, sino también, al igual que ustedes, los hermanos ecuatorianos, también trabajamos la paja toquilla, hacemos sombreros, pero también nos hemos metido a otro tipo de productos que también tienen que ver con la paja toquilla. Tenemos, por ejemplo, escultores también que trabajan el zapote, el palo santo, y que a nivel nacional también son, ¿qué te digo?, artistas reconocidos. También tenemos en el mundo de la pintura a muchos personajes aquí en Catacaos. Entonces, tenemos muchas razones por qué estar en Catacaos. Pero también, por ejemplo, si tú eres un amante de ver los restos arqueológicos, también aquí en todo Piura. Justamente eso iba a preguntar, tenemos Narihualá, un complejo arqueológico. Sí, un complejo Narihualá. Aquí, pues hace ya unos cientos de años, se desarrolló toda una cultura llamada Tayán, y el centro de esa cultura Tayán está pues aquí a 5 minutos del centro de Catacaos, aquí conocido como Narihualá, ¿no? Entonces, con todo lo que nos está comentando Juan, estamos con muchísimas ganas de conocer Catacaos, así que usted dirá cuándo empezamos. Ahorita, si quieres, vamos avanzando. Vamos entonces a hacer un recorrido por la ciudad de Catacaos. Juan, nos encontramos ahora acá en la parroquia de San Juan Bautista. Sí, esta es la parroquia principal de Catacaos, la parroquia San Juan Bautista, y juega un papel preponderante en lo que es la Semana Santa aquí en toda la región, ¿no? Porque Catacaos se convierte en el centro de la religiosidad en lo que es de la región Piura,
lo que es Semana Santa, ¿no? Es una iglesia también muy bonita, ¿no? Tiene muchas obras de arte realizadas por artistas de la localidad. Sí, es una de las grandes ventajas, mira, Catacaos. No hemos tenido la necesidad de ir a recurrir a artistas de otros lugares para venir y hacer el trabajo que ustedes ven aquí, porque aquí en Catacaos tenemos escultores, tenemos pintores, o sea, tenemos artistas que con suma facilidad ellos mismos se han prestado para la reconstrucción del templo y para dejarlo tal como está, ¿no? Justamente hablando de artistas, ahora vamos a ir a recorrer a Cite, es un lugar, un centro artesanal, y vamos a seguir caminando y nos va a seguir contando un poco más de la historia de Catacaos. Vamos al Cite. Vamos al Cite. Esta iniciativa del CITE, de esta organización, fundamentalmente orientado a apoyar a los artesanos, nos ayuda grandemente porque nos permite mejorar la calidad y nos permite, ellos cogen las tendencias sobre la moda que hay en lo que se refiere a la joyería, sobre la moda que hay, por ejemplo, en lo que es trabajo de sombreros que se hacen con paja toquilla, y con esas tendencias se van elaborando una serie de cursos de capacitación para que los productos salgan de acuerdo al mercado, a los requerimientos del mercado, ¿no? Pero garantizando la calidad de todos los productos que salen acá de Catacaos, ¿no? Nos encontramos con doña Juana Solano, tejedora de sombreros de paja toquilla. Doña Juana, la vemos muy hábil con su trabajo. Cuéntenos un poquito en qué consiste tejer estos sombreros de paja toquilla. Bueno, muy buenos días ante todo. Mi nombre es Juana Solano Chávez. Yo represento a una asociación de mujeres del caserío La Campiña. Bueno, aquí en la zona del Bajo Piura, como se dice, Catacaos, nosotros nos centralizamos en los caseríos como es La Campiña, Pedregal Grande, Pedregal Chico y Narigualá. Son cuatro caseríos que fundamentalmente confeccionamos nosotros estos sombreros que ustedes nos están viendo, y toda la parte de acá de la exhibición que tenemos de productos, todo es hecho a mano con paja toquilla. Gracias a ustedes por esta visita y esperamos que no sea la primera vez, sino que siempre visiten nuestro Catacaos y más que todos los caseríos de donde nosotros venimos, y también a las instituciones que siempre nos vienen apoyando para nosotros poder ejercer nuestro arte y quizás poder exportar, que eso es lo más importante para nosotros, gracias a las instituciones, la municipalidad, el CITE Joyería, que siempre, bueno, ellos nos apoyan con estas capacitaciones para nosotros fortalecer nuestro arte. Y gracias a ustedes, y bienvenidos sean cuando ustedes vengan. Catacaos los estará esperando. Muchas gracias. Nos encontramos acá en la calle Comercio de Catacaos. Estamos en esta histórica y bella calle que recibía en la antigüedad a miles de campesinos que comercializaban especialmente legumbres. Hoy en esta calle, como podemos ver, muchos turistas recorren para comprar sus artesanías en filigrana, en paja toquilla y diferentes otras artesanías que se exhiben acá. Acompáñenos en este recorrido acá en la calle Comercio de Catacaos.